No puedo. No puedes. No. Con la mascarilla y todo. Sí, tú puedes. Échate un rato. Chicas. Baby's coming. Baby's coming. Me siento fatal por empezar el vlog tan tarde. Es 12 de julio, las 7 y cuarto, y llevamos aquí ya. ¿Cuántas horas? Unas 3 horas ya. Qué dolor. Bueno, estoy aquí, que me acaban de poner la epidural. Llevo toda la semana con contracciones, pero en plan como de las falsas. Y yo pensaba, bueno, pues son de las falsas, de estas de práctica y tal, no pasa nada. Tampoco yo le he dado como mucha importancia. Y anoche ya me empezaron a doler como un montón la tripa. Me dolía muchísimo la barriga. Por aquí está Johnny con todo su uniforme. Dormí, qué baja. Esa noche dormí fatal, pero mal, 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 porque me dolía. Tenía mucho calor, no tengo una presión. Y esta mañana me levanté. Ha sido como levantarme. Y también empezó a tener contracciones, pero yo con calma. Yo diciendo, no, no pasa nada, eso será andra falsa, tal, no sé qué. Yo tan tranquila editando un vídeo, que yo iba a subir hoy un vídeo por aquí y otro por Instagram. Bastante tranquila, ¿no? Estábamos súper tranquilos. Y de repente han empezado, estaba hablando con mi madre y me han empezado a dar más y más y más y más contracciones, cada vez más dolorosa y cada vez más dolorosa. Y yo digo, y claro, ya llega un momento que nos hemos como súper asustados, hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir para el hospital? Bueno, eso es lo que escucháis. Baby. Ahora me está dando la contracción todavía. Ay, yo, yo. Es que me han puesto la epidural, pero en el lado izquierdo todavía no me ha hecho efecto, entonces las contracciones las noto todavía muchísimo en el lado izquierdo y no sabéis cómo duele. Yo os lo prometo que es que no aguantaba una contracción más, no aguantaba un minuto más. ¡Qué dolor! En casa yo me he duchado, me lavaba el pelo porque tenía el pelo sucio, digo, bueno, me lo voy a lavar. Me he puesto algo de maquillaje, que no mucho. En plan, me he hecho las cejas y me he puesto máscara de pestañas. Estás aquí on fleek, completamente. Okay. No sé ni cómo, porque me moría de dolor. Y yo esta mañana me lo notaba. Yo esta mañana me notaba rara. Yo esta mañana me notaba... Algo está pasando. Y esta mañana justo me ha mandado un mensaje mi amiga, que también estaba embarazada, María José, de que ha tenido un niño esta mañana. Y estamos las dos en el mismo hospital. Amor está allí al lado. Me ha dicho el número de habitación. Sí. Cuando llegué me hicieron un tacto y estaba de un centímetro solo dilatada, pero el cuello de útero ya casi borrado. Entonces me han puesto en monitores durante una hora que lo he pasado fatal. Yo creía que me moría porque además estaba yo sola, unos dolores. Estaba en otra sala y escuchándome. Escuchando a Marta gritando, ¿no? Pero casi. Con unos ruidos de dolor. Oh, qué mal. Y después cuando me han vuelto a hacer otro tacto, ya estaba dilatada otro centímetro más y el cuello de útero totalmente borrado. Entonces pues me han ingresado ya de parto porque me han dicho que es que ya estaba de parto. Y yo en plan, por favor, no me mandes a casa que me duele mucho. Es que, uff, me está dando otra vez. Y nada, tenemos que estar con las mascarillas. Y os iremos informando. No sé cuánto voy a grabar, porque no he grabado nada esta mañana, porque es que no podía, me dolía muchísimo, no podía. Y nada, aquí tengo que me han puesto ya aquí para ver al baby. Y os seguimos informando. Paciente cero.
escucháis? El último día con barriguita. Corta. Yo no sé qué, parece que lleva un vestidico. Chicas, update. Seguimos aquí. Me han tenido que poner más epidural porque es que me dolía muchísimo en la parte izquierda. Me estaban dando unas contracciones horrorosas y no se me iban con la epidural. Estoy como a modo temblando. Estoy como súper nerviosa desde que he llegado al hospital. O sea, son las 9 de la noche, ¿no? Sí. ¿Qué hora es? A las 9:15. Son las 9:15 de la noche. Se me ha ido el día así. No me he dado cuenta del día. O sea, de verdad, cuando empecé con las contracciones eran la 1 y algo. Uh-huh. Y parece que ha pasado 5 minutos, ¿verdad? Volando. Mira que se llene. Que está súper nervioso y quiere ir a ver si se puede tomar un café, pero yo creo que eso le va a poner más nervioso aún. Y nada, y ahora pues eso, me han tenido que poner más epidural porque es que me estaba muriendo de dolor otra vez en el lado izquierdo, me dolía muchísimo y ya se me ha ido el dolor. ¿Has estado como una campeona, Marta, al final? Yo ni sé que está como una campeona, pero yo creo que no. Sí, estoy muy orgullosa de los comportamientos de Marta, está ahí como una campeona, gritando un poco, sí, pero con este dolor que tenía. Bueno, normal, ¿no? Y nada, estamos un poco en plan, eso es un poco surrealista, no lo esperábamos esta mañana. Y estamos un poco como... Chicas, he sido todo de la emoción, actualización. Han pasado nada, unos minutos y ya estoy completa. Me han dicho que ya en unos minutos viene. Y son las... No sé qué hora es, 9:30. No sé ni qué hora es. Ha ido todo súper rápido. Chicas, aquí seguimos. Me han roto la bolsa. Yo ni la he visto todo. Fue una cosa impresionante. Estoy muy, muy nerviosa. Normal. Y estoy temblando. Estoy deseando que salga. Son las 10. Y estoy ya deseando que salga. Tenemos como máximo 3 horas, han dicho, ¿no? Puede ser en 10 minutos o en 3 horas, pero más tarde que esto, ¿no? Estoy nerviosa. Wonder if you think about me like I think of you. Wonder if you dream the way I do. When you look at clouds, do you see faces as I do? Do you get caught by your own thoughts like I do? Fuerte, venga, mujer, más fuerte, un poquito.
Venga, Marta, que sale más fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Muy bien, Marta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. But do you like the way the sun is dancing in the fall? Maybe you find some peace of mind, maybe not. If I had the courage to address you with my speech, yes, if I was brave enough to ask you, I'd ask you if you'd like to run away somewhere with me, a place where we both don't have to run from ourselves. Daddy's spending time with little Luca. Tengo que cambiar el gorrito porque sé que le pusieron nada más de hacer. Vaya culete, my friend. Es al día siguiente y ha sido una locura todo, un poco. Anoche no grabé porque Luca no nació hasta las 11:10 y cuando nació se ve que no le gustó mucho el nacer y no estaba muy acostumbrado y no se estaba acostumbrando. Entonces se lo tuvieron que llevar a neonatos y yo me quedé súper triste porque me quedé sola, porque claro, Johnny se fue con él y yo me quedé súper triste y me quedé llorando en la habitación yo sola y hasta que no me lo devolvieron a la hora o así no me quedé yo tranquila, estaba súper agobiada. Pero ya está bien, ha pasado ya toda la noche con nosotros, ya estamos aquí en la habitación. Yo estoy bien, me duele un poco, pero estoy bien. Ay, y ha sido todo tan rápido en realidad y tan surrealista que es que no nos lo creíamos. Cuando me dijeron, ya estás dilatada entera, en nada te pones a empujar, estaba temblando y yo en plan diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo hace nada estaba en mi casa editando un vídeo para subirlo por Instagram. Y ahora de repente me estás diciendo que voy a tirar a mi niño. Ni siquiera hemos llegado a la semana 39, porque hoy haría 39 semanas. Y tenemos que decidir mil gracias que dijo la gente que está trabajando en este hospital. Que han tratado a nosotros fantásticamente. Se han portado súper bien. He dormido. He dormido súper poco, nivel cabezaditas aquí y allí, porque Luca solo quiere dormir en mi pecho, no quiere cuna. Entonces pues no quería yo tampoco quedarme dormida con él, porque estaba todo el rato queriendo pecho, queriendo teta, queriendo teta, queriendo teta. Entonces pues bueno, es la primera noche y el pobre mío acaba de salir al nuevo mundo y no me va a poner tiquismiquis. Así que le he dejado dormir conmigo casi toda la noche. Y ahora se ha puesto ahí con papi. No me ha llegado conmigo. Que se ha quedado tranquilito.
y os seguiré informando. Buenos días. Good morning. Little Bruce. You're a big boy. Too hungry? Are you hungry? He's tired. Oh, he's so small. Oh, you're young. Sienta, sienta. ¿Qué es el papi? Hola. ¿Y el hermanito? Sí, chico. Que está súper emocionado. A Margarita no le ha hecho mucha gracia. Y yo estoy tal que así.